vamos ahora a reír, Juan Pablo, a reír muchísimo porque esta noche nos acompaña un reconocido elenco de comedia, comedia de improvisación y de stand-up. No me están dejando presentar ya acá de entrada. Esta noche nos encontramos con Los Neros, un elenco muy, muy reconocido que está conformado por tres grandes artistas. ¿Rodrigo Babón? Buenos días. Claro, sí. ¿Ya es hora 23? Sí, nos dijeron que íbamos a entrar el miércoles, ahora es jueves, hermano, estamos entrando. ¿Fue culpa de quién? Vamos con los entrevistados, por favor, ¿quiénes son? Oiga, perdón, cualquier cosa que no entienda pueden decirnos para que yo les traduzca lo que Enrique dice. Ya, por ejemplo, Enrique va a decir... Es un gusto estar aquí en Hora 23. Bolivia dijo no. Aunque son las 24 y media. Hola, Pablo. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo Bagú? Bienvenido, bien. Enrique Koch. Y Patricio Oviedo, mejor conocido como... Ahora, justamente, vamos a hablar en presencia. ¿Sabes qué diría yo? A ver, si fuera vos. ¿Cómo? Estamos aquí con los... Espera. Estamos aquí con los Neros y estamos aquí con Patricio Oviedo. Patito, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bagú, ¿cómo estás? Qué guapo eres, Bagú. Hola, bebé. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo está en el trabajo, mi muy amor? Bien, muy bien, sí. Exactamente. Ahora te toca, Pa. Otra vez, vamos, por favor. Ya, ya comenzó la improvisación. No, dale. Juan Enrique Koch. Vamos, presente como se debe. Muy bien, estamos entonces con el elenco de comedia Los Neros. El guapísimo Rodrigo Bagú. Gracias. Ni siquiera lo toma la cámara, ¿no? La cámara en el piso, ¿no? El tierno Patito Oviedo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y quién? ¿Y quién? Y el amoroso Cochito. No. A ver. Gracias, a ver. Chicos. Ya. ¿Está mal? A ver, Pablo, una última vez, sí. Desde ahí, yo te voy a estar, ¿ya? A ver, diga, usted dice. Patito, Bagú, bla, bla, hola, bla. Hola. Y mi amorcito, Enrique Koch. El narizoncito. No lo arruine, el narizoncito. Algo está saliendo mal aquí. Sí, porque yo soy tu sono ahora, ya. Sí, o sea, no hagas caso a este sono, no hagas caso a este sono. Al productor que te está diciendo algo ahorita. Claro, está diciendo, botalos a estos changos. Igual no dice nada. ¿Cómo estás, amor? ¿Bien? Muy bien, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tres. Bueno, a ver, hablemos de impro. Hablemos de comedia improvisada y hablemos de este gran elenco que tiene alrededor de 4 años de trayectoria, Enrique. Sí, mira, la improvisación no es algo nuevo, de hecho. Cuando la gente escucha la palabra improvisación, siempre piensa en chacota, en que es gente que no está preparada. Como que acaban de ver. Claro, pero en realidad la improvisación en un show es una técnica que no la hemos inventado nosotros. Ya hace 60 años se hacía, pero como que las cosas llegan un poco tarde a Bolivia. Hace unos 5 años arrancó esto. Fue de la mano de Yungaro Santalla, el hijo de David. Hicimos un grupo inicialmente. Ahora Yungaro está en Argentina y nosotros nos quedamos con la técnica y pues fue una revolución. Pues sí, esos 20 pesos ahí nos los tenemos. 20 pesos. Sí, mal nos va. Pero de hecho que ha sido una experiencia enriquecedora para nosotros y para el público. Enriquecedora. Lo relaciono con su nombre, ¿sí? Pésimo aporte, claro. Ya. Voy Patito, a hacer buenos chistes. ¿Cuál fue la aceptación del público a esta propuesta distinta que ustedes tienen, un diferente humor? Te cuento que la gente en un principio siempre se queda pensando, ¿qué están haciendo? Porque no lo entienden desde el inicio, ¿no? Pero una vez que entran en comunión con nosotros, ya entienden la improvisación. ¿Dónde entran? Es como una misa la improvisación. Comunión, claro. La gente le gusta, Pau. La gente goza, la gente ríe, claro. A ver. Recientemente estuvieron en Cochabamba, visitando distintas también, regiones del país. Claro, ¿qué metas tienen como elenco? ¿Algún proyecto tal vez de salir afuera? Llenar Cochabamba, la siguiente. Sí. Aunque sea comer 2 veces al día de esto, es un gran para nosotros. Qué padre. No, la verdad no que... A ver, ¿cuáles son sus metas? O sea, nuestro primer paso ha sido Cocha, que nos ha ido muy bien, la verdad. Nos ha recibido a la gente muy bien. Y pronto estamos en Santa Cruz. Hemos estado ya hace 2 años en Oruro también. En el Alto igual. En el Alto hemos estado súper bien. Y queremos estar ya, o sea, en toda Bolivia, porque en La Paz como que ya hemos sentado los primeros pilares, ¿no? ¿No ves? Así los, como el baño. Está, el garaje ya está. Ahora, gran analogía. Sí, empieza con un garaje. Sí. Allá, subterráneo. Ya, subterráneo. Luego claro, las bauleras. Claro. Ya están cuarto de visitas. Claro. Nunca, ¿no? Oye, no, están bien sentadas las bases. Entonces, estamos chochos porque ya este show en el Nuna es porque la gente en el sur también pedía el show, ¿no? Porque actuamos acá en el centro mucho, pero ahora nos toca en Nuna. Y en Cocha, Santa Cruz. Y bueno, donde nos toque ir, vamos a estar ahí. Donde la gente pida. Y muy aparte de que ustedes son un elenco así impresionante, Enrique, han compartido el escenario con varios artistas. De hecho que sí, son artistas que se han animado a estar con nosotros, a improvisar, porque pasa que a veces
cómo funciona nuestro medio en comedia y en entretenimiento, como que tú estás muy acostumbrado a seguir un guión, ¿no? Entonces, cuando te dicen solamente cuando eres muy capo, puedes improvisar. En cambio, esta técnica te dice, no, desde que eres un chakra, improvisa. Porque hay toda una ciencia detrás de eso. Como el Enrique. Y exacto, o sea, primero improvisamos, luego nos arreglamos. Entonces, la gente está diciendo, ¿qué están hablando estos? O sea, ahorita van a saber. Y es más, ni siquiera se entiende lo que hablan, ¿no? Ah, es tu traductor. Traductor, ya pues. O sea, el punto es que los chicos se están animando, los comediantes de La Paz están animando. De hecho, que vamos a compartir escenario este jueves y viernes con Javicho Soria, con Leila Castro, que son comediantes de mucho recorrido acá en la ciudad de La Paz. Ya son comediantes vividos, pero que se han animado a hacer improvisación con nosotros. Jueves y viernes, no, hablamos de hoy y mañana. Hoy. Porque estamos en jueves. Claro, porque teníamos que entrar a 11:30, sí. No, pregunto de nuevo, ¿por culpa de quién? Dale unos 2 meses que te moleste con eso. Todo el segundo mes. Muy bien. Sí. A ver, momento de improvisar junto a los neros, ¿qué les parece? Para ello yo quiero invitar a mi compañera de trabajo, no, mi amiga. No, ¿por qué? Fuera de aquí. Paola Sánchez, usted va a improvisar. No, pero con Piti. No, no. Piti, déjala la Piti. No, Piti quiere venir. No, ni la Piti. Ya, a ver. Pau, usted es conductora de televisión, modelo, sí. Bien, empresaria, sí. Todo. Hoy, amorosa, cariñosa en la cariñosa, casa. Cariñosa, bien bonita, sí. Guapa. Hoy va a ser improvisadora. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que va a ser improvisadora? Jamás. Pichanga, es facilita. A ver, esperemos. Si el coach puede. Si puedes mandar al corte. Oye, un ratito, se la van a empezar a creer muchas chicas y van a decir, ¿puedo conducir sin claro. Tono? También se puede improvisar. Claro, exactamente. Improvisar, perdón, acá, ¿podemos improvisar en...? ¿Podemos mover esto? No, un momento, o Juanpa nos va a reñir. Podemos. No, podemos mover. Es lo que va a decir, movemos, ya, muy bien. Ya. Me encanta. Bueno, aquí todo es improvisado. Claro, me encanta cómo le riñen. Con ropa. Sí, con ropa. Ah, ya. No van a romper nuestras copitas, son las últimas rápido, cuatro. Tiempo, son las últimas cuatro. ¿Cuántas rompió el ministro Romero? A ver, vamos a ver. Vamos a ver ya. Ya, muy bien, ahora sí lo hacemos. A ver, ¿en qué consiste? Lo que ustedes van a ver a continuación no ha sido ni preparado ni ensayado previamente. Acá lo estamos improvisando. Sí, se van a dar cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Por mi parte. Vamos a hacer una escena que se llama Switch. ¿Qué va a pasar? Vamos a crear una escena improvisada en base a una sugerencia de Pau. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hacer 3 actores. Vamos a crear una escena, vamos a improvisarla. Y cuando se diga Switch, por ejemplo, están actuando los tres allá, ya, los tres. Digamos, ella es una mamá. Él es un abuelito y él es un niño, digamos. Muy ¿no? bien. Cuando se dice switch, rotan. Tú, Paulita, te vas allá. Y tú adquieres el papel. El papel que estaba en esta, en este sector. En este sector. Ya, muy bien. Digamos, aquí eras mamá. ¿Aquí quién estaba? ¿Abuelito? No, niño. ¿El niño? Oye, vamos mal. Haz un corte mientras aprendes. En 20 minutos va a terminar de entender la pausa, se lo prometo. Aquí es abuelo, mamá, niño. Switch. Rota. Ahora yo soy. ¿A tú qué eres? Abuelo. El abuelo, mamá. Yo soy el mamá, niño. Niño. Abuelo, mamá, niño. Switch. Ahora abuelo, tú eres abuelo. Abuelo. Mamá. Niño. Ya. Hasta que muy bien, pero estamos de acuerdo. Ya. Creo. Abuelo, mamá, niño. Ya. Pero, ese es el ejemplo, Ya, a ver, Paulita, ¿alguna experiencia en vacaciones? Una experiencia muy linda en vacaciones. ¿Viaje? ¿Tuvo vacaciones? Es un viaje. ¿Dónde se fue? A Brasil. ¿Brasil? Y está bueno. ¿A qué parte de Brasil? A Foz do Iguaçu. Ya, bonito. No conoce, sí. No es así. Ah, igual ya. ¿Y qué es lo más bonito, más chévere que has visto, que te ha pasado, que te acuerdas de ese día? Unos animales que se llamaban cuatís. ¿Cuatís? Sí. ¿Qué eran? Monos, perros, gatos. Son cuatís. Los primos sudamericanos de los osos mapaches. Ah, eso sabe bien. Primos sudamericanos. Ya, muy bien. Claro, la muy escena bien. Va a ser esta. Enrique va a modelar, ¿no? ¿Más modelar, va a modular o va a actuar? Depende de ti, no puedo hablar mucho. ¿Sí? Actúe. Y ya, listo, actúe yo, pero no voy a hablar mucho. Usted va a ser una joven turista. Ya, ya muy bien. Está bien. Usted, Enrique, puede ser otro joven turista. Ya, listo. Ya. Y usted va a ser quien lo reciba. Ya. Muy bien, pero, listo. Pero recuerde que es de Brasil, pato. Ya. ¡Ew! Solo que puede. Ya. ¡Ew! Listo. ¿Estamos listos, señores? Señor. Entonces, comedia de improvisación, comienza. ¡Ew! ¡Bienvenido a Brasil! Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Coatiño? Mi amor, lo que querías ver. Mi sí. Sueño. He sí. Venido solamente por conocerlos. Hemos ahorrado 5 años para poder venir a este viaje. No, Dulce. Switch. Tú eres la EU. Bueno, yo sé hablar español, así que bienvenido a Brasil. Tienes que adoptar como él estaba. EU, ¿por qué estaba? No, pero sí, estaba pagando. Amor, me dijiste que. Es un brasilero de verdad. Señor, ¿puede hablarnos algo en portugués, por favor? Mi novio aquí presente. Garotinhos, bienvenidos a Brasil. Switch. Exactamente. Garotinho. Switch mejor. Bueno. Mi amor. Enrique, ya pues. Garotinhos. Le estoy cambiando. ¿Vos estás viendo
cállate, muévete, vamos, bolinha, tu mon niño. Vos te puedes chipar tu mon niño, que es un cuatecinho, ¿ya? Puedes ser cuatecinho, pero puedes zobar manilla. Puedes zobar arete. Ya, está. ¿Me puedes sacar una foto? Claro que sí. No, ya uno saco foto, yo cobro por foto. ¿Cómo que cobras por foto? Yo no soy cuate. Switch. ¡Es un buen niño, va a cobrar la fotiño! ¿Ya? ¿Switch? ¿Enrique? Ahora tienes que hablar como... ¡Es un buen niño! ¡Es un buen niño! ¡Es un niño, va a cobrar la fotiño! Espero que hayan traído... ¡Milariño! ¡Ya no sé! ¡Switch! ¡Switch, por Dios! ¡Switch! ¡Switch! Además, yo puedo regalar, yo puedo vender... Eu posso vender uma foto disso, porque você se vê namorado, você se vê... A moça sente, sente, amor, pode sentir, amor, pode sentir, amor, aqui. Sim, eu também quero ser parte de amor. Switch, não, 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 não. Eu quero ser parte de Olha, olha, você é garotinho, Switch, Switch. Mi vida, pode sacar uma foto dándonos amor, um beso, por favor? Dándonos um beso, por favor. Muito bem. Switch. Ai, mais bem, mais bem. A câmera se ha arruinado, Switch. No vas a echar vicioso. Ay. No, no. La cámara funciona. Switch, switch. Está tirando la foto. Del otro ladinho para que vea la gente. No, la gente se va a reñir. Fotiño. 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 Vecino, vecino. 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 Yo no tengo todo tiempo. Tengo que trabajar con turistas. Switch. Vamos, me va a matar. ¿Qué clase de fotiño al pediño es eso? Sáquenme esto. Vean, beso. Ya. ¡No! ¡Switch! ¡Otra vez! ¿Ya? ¡Switch! 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 Ah, estaba rico. Digo... ¿Ya está para la fotiño? ¿Ya está? ¿Salió la foto? Creo que salió mal, ¿no? Ahí tiene celular. ¿Salió bien la foto? ¡Viciosiño! Tranquilo. Tranquilo. Ahora yo voy a proponer algo. ¿Qué? ¿Yo puedo participar de esta relación de amor? ¡Switch! No. Esto no está funcionando. ¿Usted quiere probar carne extranjera, señorita? Mexicano. Sí, yo. Va para que veas un poquito nada más de lo que hacemos. Oye, bien. ¿Por qué está tan rojita? Pau, no sé. ¿Qué le ha gustado el beso con el... ¿Qué? Fue improvisado. Mira que Enrique está mal de la garganta, no sé. Yo lo voy a curar. Esto es comedia de improvisación, la que hacemos los neros, y por eso nosotros queremos invitarles a que vengan a nuestro show en el Teatro Nuna hoy jueves y mañana viernes, que vamos a estar a partir de las 20 horas los tres junto a Javicho Soria y Leila Castro en un gran show de improvisación. Muy bien, chicos, que tengan mucho éxito en esta presentación. Gracias. Y gracias por visitarnos esta noche. A la esperamos tenerlos pronto nuevamente. No, gracias a ti, gracias a la producción de Hora 23. A la gente, si quiere reservar sus entraditas, ahorita mismo entrese al Facebook, busque la página Los Neros, Los Neros, y por ahí podemos coordinar para reservar su entrada. Jueves y viernes en el Teatro Luna, 8 de la noche, un show de comedia de improvisación. Esto es una pequeña muestra y usted nos va a dar las sugerencias, usted nos va a dar todo lo que necesitamos para crear un show buenísimo de comedia. Salga del estrés de la ciudad y pase la bomba con Los Neros. Javicho Soria y Leila Castro. Muchísimas gracias. Rodrigo Bagú, Patricio Oviedo, Los Neros nos estuvieron acompañando esta noche. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Nos vemos contigo, Piti. Ya estamos en la recta final del programa.